los primeros organillos llegaron aquí a México por ahí en 1870, digamos, más o menos un aproximado. No se veían mucho los organillos porque los tenían, digamos, la gente más, ¿cómo lo explico?, más adinerada, ¿no? Y ya después, cuando tuvo más auge, fue en la época del cine de oro, fue cuando empezaron a salir en distintas películas los organillos. Ya de ahí se pasaron, digamos, a salir en las calles, en las plazas, en los centros históricos de algunas ciudades. Aquí, de hecho, en Guadalajara, pues había hace como unos 20, 25 años, había un señor trabajando igual de organillero, pero se perdió, no sé, no sé qué pasó, y ya se perdió el rastro. Y ya después nosotros regresamos aquí otra vez a la ciudad de Guadalajara a seguir retomando esta tradición, que es parte de todo el país, ¿no? Es una tradición que ya data de bastante tiempo. Entonces, pues ahorita la gente, pues aquí nos acepta bien, gracias a Dios, nos recibe muy bien, bueno, nos ha recibido muy bien, y pues aquí vamos a seguir hasta que Dios nos preste vida. Muy bonita la vida de un músico, es muy gratificante, ¿no? Conoces infinidad de personas, modos de pensar, y económicamente, siempre y cuando hagas bien tu trabajo. El señor Manuel me comenta que ya tiene como 30 años, ¿verdad? Que empezó en 32 años ya. Con el grupo aquí en Guadalajara. Todo el tiempo tocando aquí en la zona centro. Sí, se empezó lo que es ahora, creo que se llama la Biblioteca Iberoamericana, afuera de ahí. Uh-huh. Luego nos recorrimos a un costado del Teatro de Degollado. Uh-huh. Y luego ya nos pasamos para acá porque querían que en esta parte hubiera un poquito más de movimiento. Al principio fuimos muy acogidos. Éramos varias personas tocando. La gente nos acogía mucho, ¿no? Teníamos mucho apoyo, teníamos mucho apoyo por parte de la Secretaría de Cultura. Pero conforme ha habido cambios en nuestros gobiernos, en nuestro gobierno, pues sí ha mermado un poquito ese apoyo, incluso no sé a qué se debe realmente, pero también la gente como que ha ido pensando un poquito más en este rollo. La misma gente nos va pidiendo los cambios, ¿no? Empezamos totalmente acústicos, instrumentos acústicos, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, tuvimos que implementar con micrófonos, con guitarras electroacústicas, con otros tipos de instrumentos electroacústicos, ¿no? Y eso nos hizo, pues, de alguna manera, empezar a usar bocinas, empezar a salir más, empezar a buscar otro tipo de géneros, porque la misma gente te lo va pidiendo, sí, ¿no? O sea, no nos podíamos estancar solamente en el folclore andino, sino ya empezaban a pedir algunos temas fusionados con los instrumentos andinos, sí, música contemporánea, como la que tocamos hace ratito. Sí, la música imagina popular. Uh-huh. Música. Sí, sí. Cuando llegamos aquí, sí nos costaba un poquito de trabajo porque no nos daban el permiso como tal. Ahorita, pues ya gracias a Dios, ya las autoridades correspondientes, pues sí nos permiten laborar digamos, cierto tiempo en ciertos centros. Y pues es algo padre porque la verdad, pues a la gente le agrada vernos, sí, en la calle, aquí en las calles del centro de Guadalajara. Y para ellos hay mucha gente que nos cuenta que se acuerdan cuando eran niños, que los traían sus papás, que a ver el organillo, cosas que la gente recuerda cuando nos oye tocar el organillo. Pues sí, por ejemplo, que fueron a México, que les gustó mucho, no sé, infinidad de anécdotas que tiene la gente, pero sí es muy, muy agradable escuchar toda la vez, porque la gente sí, hay gente que todavía lo aprecia y lo valora bastante. Nosotros lo traemos, normalmente andábamos de civil, pero con la unión que existe, una unión de organilleros de la República, se tomó por acuerdo que usáramos este uniforme para distinción de nosotros y mayor presentación, y aparte en honor a los Dorados de Villa, porque así andaban los Dorados de Villa. Entonces, y hay una historia, no sé si sea muy real, o sea, que según ahí
Villa creo que tenía algunos organillos, algo así. Yo le comentaba a él que cuando estaban ellos de aquel lado, yo era niño, yo no vivía en esta ciudad, yo venía y los veía, y siempre ese, el hecho de que haya música aquí en el centro es ya como, como si fuera parte inamovible del centro de Guadalajara. Parte de la experiencia de venir a, aquí es encontrarte con música en cada lugar, música distinta, distintas expresiones, este, y no nada más musicales, ¿no? Artísticas en general. Definitivamente. E incluso habiendo más diversidad en cuestión cultural, obvio, la gente viene más. Sí, exactamente. Lo vemos en la Ciudad de México, lo vemos en todas las ciudades, no solamente de México, sino del mundo. Hay mimos, hay buenos mimos. No digo que aquí no, hay buenos mimos. Hay música, hay eventos, lo que es totalmente culturales. Y eso hace que la gente venga más al centro, ¿no? Acabamos de encontrarnos con todo un evento aquí, como un desfile, un evento cultural, un evento de literatura, pero es más como un carnaval. Venimos con una batucada que nos encontramos allá a medio camino. Empieza a tocar y la gente se queda asombrada. ¡Ah, qué padre! Este, no pensé que era diferente, pensé que traía, no sé, hasta no, memoria UCB. ¿Sí? Pero no, ¿cómo creerle? Todo es a base de madera, fierro, todo, o sea, es mecánico. Fierro. Son maderas finas, o sea, todo es así con aire, piel. Por ejemplo, hay veces que se nos llega a descomponer, entonces hay que ajustarlo bien para que nos dé bien, que entre acorde las notas parejas. Si no, ya no te va a dar el tono. De hecho, hay que afinarlo también. Todos los silbatos que están aquí, todos se afinan. Entonces, es ir afinando uno por uno. Si se desgasta alguna puntilla, si se truena, hay que cambiarla. Por ejemplo, esta ya está rota, esta también. Ya necesitan algún cambio, pero entonces, también tiene su chiste. O sea, sí, no es tan sencillo. No nada más la ejecución, sino todo el trabajo del mantenimiento. Sí. Y hay que estarle dando para estarlo escuchando, estar viendo cómo va funcionando. O sea, qué es lo que le falla, ¿sí? Sí, es algo complicado, pero echándole ahí, ahí va a salir. Sí. Cada cambio, cada innovación, digámoslo así, en la tecnología y principalmente en el audio, pues sí ha mermado, ¿no? En nosotros, cuando empezó del acetato al cassette, pues sí fue un cambio muy fuerte, pero en el cassette estuvo muy, muy bien. Luego, cuando empezó el CD, también fue un cambio muy fuerte para nosotros. Bajó de un 80-90%, ¿no? Volvió a remontar. Y ahora que sale con nuevas tecnologías, con digitales principalmente, el USB, el chip, todo eso, pues la gente ya se la piensa más, incluso para adquirir un disco, porque dicen, pues en el disco puedo tener 20 temas, en el USB tengo cientos de canciones. Un tanto, híjole, quisiera verlo con ojos de optimismo. Definitivamente, ¿no? Tengo esperanza, eso sí, de que siempre va a haber cambios positivos. Es una ruleta. Ahorita estamos abajo desde hace algunos años. Nos ha tocado dar la vuelta varias veces y no hemos visto. Pero ahora lo veo un tanto oscuro. Definitivamente. Si seguimos así, lo veo oscuro. Este futuro, ¿no? Porque sí se necesita mucho apoyo. Sí. La gente ahí está, la gente escucha. La gente ha sido testigo de todo esto y sí se ve un tanto opaco, pero te digo, nunca se pierde la esperanza. Sí, y no solamente si yo quedo, hay gente que también viene y puede tocar y toca, ¿no? También para ellos. Y tarde o temprano yo voy a retirar, voy a seguir mi trabajo, no sé. Y alguien más. Sí, definitivamente. Pero sí se ve un tanto opaco. Pues yo lo
ve un poquito complicado porque ahorita las nuevas generaciones se enfocan más en, digamos, ya en lo electrónico, ¿no? Todo lo que es ya redes sociales, todo ese tipo de, todo ese rollo.